Gobierno Santos está cumpliendo. En cada rincón de Colombia, los niños y niñas de colegios oficiales del país no solo están recibiendo educación gratuita, más de 2 millones de estudiantes reciben la mejor educación, basada en novedosas propuestas pedagógicas del mundo en sus aulas de clases. Ahora me siento contenta. Porque aprenden lenguaje y matemáticas a través de estrategias educativas de Canadá, Chile y Singapur, países líderes en pedagogía. Nos hacen reevaluar nuestras estrategias metodológicas para que nuestros alumnos sean exitosos y todo este esfuerzo que se ha hecho sea verdaderamente productivo. Cuando yo vi llegar los libros, me puse contentísimo. Porque son bonitos, grandes, para aprenderme, los puedo llevar para la casa. Que nosotros vivíamos en un mundo blanco y negro, que eran las fotocopias. Un mundo tradicional y obsoleto que para Ruth María Leguizamón, la profe, como le dicen sus estudiantes de tercer grado del Colegio Soratama en Codito, al norte de Bogotá, quedó en el pasado. Gracias a estos materiales pedagógicos totalmente gratis que les brinda el Gobierno Nacional. Ellos nunca habían tenido un libro propio, primero. Segundo, el colorido. El solo hecho de presentar estos dibujos invita a cualquiera a ser amigo de ese libro. Con este libro voy a aprender a restar, a sumar, a todo lo que no hemos aprendido. A la vista son atractivos. Adicional, encuentro que hay ejercicios que permiten al niño razonar, poder buscar solución a problemas que se presentan y que son problemas en un contexto real. Ruth Leguizamón es consciente que con estos textos, sus clases de matemáticas son mucho más motivadoras. Y lo mejor de todo, las aplica bajo las mejores estrategias didácticas de Singapur. Yo no estoy trabajando con un método extranjero que fracasó. No, esto está creado, funcionado con los estándares que nos rigen en Colombia y con los aprendizajes mínimos. Un maravilloso libro que el pequeño Felipe Reyes no piensa desaprovechar con tal de aprender cada día más. Son fáciles para aprender. Ahora sí voy a hacer juicioso tareas. Con este método Singapur, la matemática se convierte en ellos en un juego en los que se les presenta situaciones como un reto de juego y ellos deben solucionar un problema. En lo que va corrido de este año, son 6 millones los ejemplares de lenguaje entre textos de Chile, PRES de Canadá y matemáticas de Singapur, que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos está entregando totalmente gratis a los colegios oficiales que se subieron al bus de la Jornada Única y al programa Todos Aprender del Ministerio de Educación Nacional. Se los mostraré a mi papá y a mi papá y a mi mamá para que estén orgullosos de mí. Felipe cuenta los minutos para llegar a su casa. ¿Qué hace? ¿Bien? Sí. Juan Carlos Reyes es un padre joven que nunca tuvo la oportunidad de terminar su bachillerato. Me dieron unos libros. Uy. Sí. Originales. Para Juan Carlos, ver a su hijo tan feliz aprendiendo es su mayor satisfacción en la vida. Bacano. Sí, porque si no, no, mis hijos no estarían estudiando porque antes sí tocaba pagar para poder estudiar. Ahorita todo está gratis. Ya sale, regalan libros a uno. Eso es una buenísima ayuda, buenísima. Yo sé que con esos libros él tiene mejor oportunidad de aprendizaje. Yo soy portadora del sentimiento de mis estudiantes. ¡Qué machera! Divinos nuestros libros, los vamos a cuidar y sobre todo, no cuidarlos, los vamos a usar, les vamos a sacar el juguito que merecen y que tienen.
Con este material pedagógico en colegios oficiales, el Gobierno Nacional apunta hacia un solo objetivo: que todos los estudiantes tengan los mismos conocimientos, habilidades y condiciones para cuando se enfrenten a la vida y a una sociedad contemporánea, sean los mejores. No solo los niños de los colegios privados de élite tienen buenos textos, sino sobre todo nuestros niños de colegios oficiales van a poder tener textos gratuitos y sus profesores una guía que les permita enseñar mejor. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.